Bienvenidos a un nuevo episodio de Coltapa Mastercard. Hoy les tenemos preparado dos sorpresas especiales. Como dices tú, María José, les tenemos la producción de la novela Escalona. Y gracias al aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, les celebramos el Día del Idioma Español. Miguel de Cervantes Saavedra era un poeta liturgo y escritor español que lo llamaban el príncipe de los idiomas. También, gracias a su obra Don Quijote de la Mancha, que fue una de las más vendidas en el mundo y más traducidas, siendo superada por la Biblia. Escalona es una producción realizada por los estudiantes del grado 1003 del Colegio La Sagrada Familia. Démosle paso a los productores Armstrong Maraquelo, Daniel Aulis y Luis Ángel Arquero. Bienvenidos. Bienvenidos a Coltapa Mastercard. Gracias. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles han sido las experiencias vividas en la grabación de esta exitosa novela? Bueno, la experiencia sí fue difícil. ¿Por qué? Porque nosotros éramos empíricos en esto. ¿Pero qué nos propusimos? Buscar más y más videos que nos dieran esa formación para hacer esto un éxito. Pues en realidad fue un reto, porque pues, o sea, nosotros como que veíamos eso como que difícil, como que vea, ¿cómo vamos a hacer esto? Y pues con la disciplina de todos y con la ayuda de todos pues, pudimos alcanzar nuestra meta y muy pronto vamos a sacar al aire esta producción y yo sé que les va a encantar. Ah, cuéntame, tú que eres tu grado menor, ¿cómo hiciste para entrar en esta producción? Bueno, todo comenzó en casa de Marta Castillo, la vieja Sara. Cuando se iba a grabar la primera escena, yo fui a acompañar a mi hermano, quien interpreta a Rafael Escalona, y pues faltaba un plano para la grabación. Y yo me ofrecí, le dije a nuestro productor, Luis Jiménez, y él me dijo, bueno, graba. Cuando terminó la escena, me dijo que tenía las capacidades necesarias para poder participar de esta producción. Bueno, cuéntenos, ¿qué momentos difíciles tuvieron que pasar para estas grabaciones? Bueno, mira, hay muchas anécdotas. Me acuerdo que una vez veníamos en un motocarro y desafortunadamente se nos quedó la maleta detrás de él, en el equipamiento. Pero gracias a Dios el motocarro fue honrado, le damos gracias a él y nos devolvió el vestuario y cosas que habían dentro. Todo intacto, nada abierto, pues gracias a Dios. También en la ayer era una gran experiencia porque estábamos grabando, pues yo estaba grabando lo que van a ver a continuación, estaba así, y se me pararon mosquitos, se me pararon hormigas y se me pararon unas moscas. Y pues no es difícil, entonces la grabación salió, ráscame, me duele. Eso fue algo, tuvimos que volver a grabar y todo eso. Bueno, por ahí escuché que se les metió un bicho en la grabación y no los dejaba grabar. Cuéntenos, ¿cómo fue esta experiencia? Fue totalmente dura, cogimos rabia, morir, unos gritaban por allá, ¡callen a esa chicharra que chicharra, claro, eso era algo pues, impresionante! Pero pues la verdad, pues todo salió súper bien. Bueno, les deseamos muchos éxitos en esta producción y estamos súper ansiosos para verlo. Muchísimas gracias por venir. Que estén muy bien. Gracias. Y no crea que se ha acabado, todavía tenemos más sorpresitas para nuestra emisión. Bueno, démosle la bienvenida a Joanny Ruiz, Vincenzo Maraquelo y Jesús Ricardo de la Valle. Bienvenidos. Bienvenido a Coltapa Mastercard. Gracias. Gracias. Joanny, cuéntanos, ¿fue un reto para ti protagonizar esta gran actriz? Sí, fue un reto muy difícil, pero la vez muchos compañeros y yo tuvimos una gran química. Además de eso, pude representar a la gran actriz aquí en Colombia. Bueno, Vincenzo, cuéntanos, ¿qué se sintió haber representado al máximo líder de la música vallenata, Rafael Escalona? Bueno, Rafael Escalona, por ser uno de los grandes compositores de Colombia, ha dejado un gran legado. Entonces, ya solo eso genera nervios. Fue un papel protagónico y fue algo empírico, porque no tenemos ni tuvimos ninguna orientación profesional. Entonces es algo que estamos realizando a través de la lógica. Aprender las letras que están en un papel y transmitirlas, o sea, transmitir algo que no es lo que tú sientes, pues eso es difícil, es difícil. Otra cosa que, aparte de ser un papel protagónico, esto genera y uno tiene que adquirir más responsabilidad, porque tiene que aprender más libretos, la llegada a las grabaciones es más puntual, y entonces yo creo que no. Jesús, cuéntanos, ¿qué se sintió enfrentarse al gran diablo? Fue algo muy difícil, lo cual debe costar mucho porque
de enfrentar a ese demonio tan grande que todo el mundo le tiene miedo, pues es algo, un reto muy grande, como lo enfrentó el gran Francisco López. Bueno, dicen las leyendas, es algo que yo pueda afirmar. Pero imagino si él lo habrá hecho, de ese man debe tener mucha fe en Dios para tener algo como eso. Y pues me siento orgulloso de haber representado a Simón, el cual lo interpreta el gran maestro Majerez. Bueno, estuvimos con tus productores anteriormente, son maravillosas personas, nos caen súper bien. Ellos nos contaron sus anécdotas. ¿Ustedes nos pueden compartir con nosotros sus momentos difíciles? Bueno, yo creo que para mí uno de los momentos más difíciles de la producción fue la muerte de Jaime Molina. ¿Por qué? Porque es una escena y en parte, bueno, la mitad de un capítulo en el que tenemos que transmitir tristeza, tenemos que llorar, un libreto también extenso, transmitir emociones. Entonces, eso, los gestos que tú hagas es lo que le vas a transmitir, por así decirlo, en este caso el televidente, entre comillas. Entonces, aparte de eso, otra dificultad que tuvimos, la gallera, porque no teníamos mucha gente. Entonces, llenar una gallera como la de Fundación Magdalena, que fue donde lo grabamos, que está situada en la feria, esa gallera es grande y se necesita mucha gente. Entonces, hablamos con una vecina que vive en mi edificio y ella es maestra y dijo que podía llevar a sus estudiantes. Y gracias a Dios, ella lo llevó y pudimos grabar eso. Bueno, Hinche, ¿nos podrías hacer una demostración de alguna de las canciones que salieron en la obra? Claro, sí. Ay, sí, es excelente. La Casa en el Aire. Bueno, un clásico de Escalona, La Casa en el Aire. Muchas gracias por vernos. Hasta luego. Hasta luego.